Helen, please share with us your thoughts. Sí, yo no sé, una presentación, pero no sé si está ahí. Bueno. That's fine. Bueno, como se ha dicho, voy a dar un testimonio prácticamente personal, pero que a lo largo de la experiencia de muchas víctimas y familias de víctimas en esta búsqueda de la justicia, hemos coincidido, diría yo, que no necesariamente toda la verdad y toda la justicia se convierte en un tema legal. Y por lo tanto, no necesariamente toda la parte teórica es lo que realmente sucede en una realidad. Entonces, en el caso, por ejemplo, cuando mataron a Mirna, nosotros solo sentimos o se sentía la pérdida violenta, brutal e inesperada, y nos sentimos golpeados duramente por el sufrimiento y el desasosiego. Fue en los días subsiguientes cuando empezaron a emerger preguntas como ¿por qué la asesinaron y quiénes eran los responsables? Poco a poco nos adentramos en un mundo desconocido en pos de respuestas y dimos los primeros pasos por una senda en las que no hay vías de retorno, que es la búsqueda de la verdad y la justicia. Y digo que no hay vías de retorno porque tras ser afectado por un hecho de esta magnitud, nunca se regresa al punto de inicio. Uno no vuelve a ser el mismo luego de haber sido golpeado por comportamientos barbáricos e irracionales, en especial cuando el aparato estatal monta confabulaciones para encubrir y mantener impune un hecho que en principio fue perpetrado a instancias suyas. Además, la búsqueda de la justicia puede ser edificante o perversa, o ambas cosas de manera simultánea. Es perversa cuando el proceso se trunca por miedo, por cansancio o hartazgo de enfrentar sistemas de justicia y regímenes políticos que de manera corporativa utilizan la violencia y mecanismos de diversa índole para ocultar su responsabilidad, obstruir el avance de los casos, desalentar a los familiares de las víctimas y proteger a los criminales. La acción de quien busca esclarecer una violación de los derechos humanos se convierte entonces en fuente de frustración y rabia, o de conformismo o indiferencia. Todas ellas emociones enfermizas que operan en sentido negativo contra uno mismo y contra la sociedad de la cual se es parte. Si uno sigue adelante y obtiene justicia, aunque sea en un grado relativamente satisfactorio, la experiencia puede ser traumática, por lo que implica afrontar el embate de los mecanismos de obstrucción, de violencia, de corrupción y los diversos tipos de encubrimiento que configuran sólidos patrones de impunidad. Uno enfrenta comportamientos definidos por la confrontación ideológica, la conjugación de intereses espurios y el dominio de factores culturales que motivan a los operadores de justicia y a las instituciones a traicionar los fundamentos éticos de su profesión y los altos valores de la justicia. Ahí es donde radica el componente perverso. El factor edificante que se contrapone a la perversidad del sistema depende de nuestra capacidad de asimilar las vicisitudes que hallamos en la búsqueda de la justicia. A fin de cuentas, cada paso que damos, cada obstáculo que superamos, conforman experiencias plenas de aprendizaje que nos cambian la vida y nos enseñan a evaluar nuestro entorno político y social con ojos más escrutadores, exigentes y críticos. Puedo clasificar mi relación con la justicia como una mezcla de vivencias perversas y constructivas. Y he optado por extraer lecciones del conjunto de vivencias, tanto de lo positivo como de lo frustrante. Los procesos judiciales nacionales e internacionales que impulsamos para esclarecer y sancionar la ejecución extrajudicial de mi hermana han capturado desde entonces mi vida un lapso prolongado en el cual aprendí a conocer muy de cerca la impunidad y las características del sistema político que la cobija, la alimenta y la hace crecer. Cuando se logra traspasar el ámbito personal
y se cobra conciencia de que es posible luchar contra la impunidad a través del impulso tenaz de la búsqueda de la justicia, se empieza a creer en la posibilidad de tejer procesos de lucha contra la impunidad que aseguren, por un lado, un no retorno al pasado de violencia irracional a cuenta del Estado, y por el otro, que garanticen la deducción de responsabilidades a personas e instituciones que han cometido graves crímenes. Realmente se concibe la esperanza de transformar radicalmente la situación, especialmente en sociedades donde se viven periodos de posconflicto, procesos de democratización y dinámicas orientadas a erigir sistemas políticos que sustituyan a esos modelos dictatoriales y autoritarios. Con esa motivación, uno apuesta al sistema de justicia nacional, pues es ahí donde pueden gestarse las transformaciones que harían posible derrotar el patrón de la impunidad. Pero no es fácil. Es casi imposible cuando el Estado ha sido diseñado para preservar los intereses de las élites político-militares y económicas dominantes, y que han sustentado sobre la base de la corrupción, exclusión, discriminación y violencia. De tal forma que el aparato estatal se convierte en un instrumento para preservar esas prebendas y propician ese régimen de impunidad con una marcada ausencia de espacios para la toma de decisiones y una sistemática denegación de justicia. Ya hoy en la mañana escuchamos todas las conclusiones de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, y en una recomendación sobre el sistema de justicia, la Comisión de Esclarecimiento Histórico llega y dice el organismo judicial, el Poder Judicial, fue responsable por acción o por omisión de las acciones de violaciones a los derechos humanos. Aún así, las víctimas vamos siempre en esa búsqueda, porque es una búsqueda natural. Y después, el caso de Mirna, yo en el caso de, dijéramos, de justicia, yo quisiera como que hubo dos periodos. Un primer periodo que es antes de la firma del Acuerdo Global de Derechos Humanos, que es en el año 94. Y el caso de Mirna es el primer caso de justicia ante, dijéramos, en el marco del conflicto armado interno en el sistema de justicia que se presenta. Ahí, bueno, en ese entonces el profesor Tomuchat era el experto de derechos humanos en Guatemala. Llegó un día después del asesinato de Mirna y, bueno, yo, mi historia era que no conocía nada de derechos humanos. Y ahí empiezo a enterarme un poco de lo que esto es y con la, diría, ingenuidad de una persona de clase media, urbana, no involucrada en temas de derechos humanos ni de política, me voy al sistema de justicia y empezamos a confrontar que eso que te dicen no es cierto. Y yo sabía que cada vez que llegaba el profesor Tomuchat, que llegaba a la Comisión Interamericana, que llegara a cualquier delegación, inmediatamente éramos sujetos de amenazas e intimidaciones. Ese primer caso, por ser el primer caso, el atrevimiento de estar exigiendo justicia, estar acusando al ejército, nos hizo establecer una estrategia que fue apoyada mucho con académicos de las distintas universidades de Estados Unidos, fundamentalmente en Berkeley. Una estrategia, también otra base que se hacía sobre el tema de una estrategia política, que también comunicaba lo internacional con lo nacional, porque yo decía, los sistemas internacionales lo ves muy lejano, es una justicia, primero no estás acostumbrada al lenguaje jurídico, y luego si es interamericano, que tiene, por ejemplo, en este caso que era la Comisión Interamericana, una importancia, tenía que ser una estrategia complementaria. Ahí sí, pues, eso, era de complementariedad. Y ese primer caso hizo que vinieran otros casos después. Entonces, escogimos, bueno, ahí como parte de la estrategia, dos casos nacionales y dos casos internacionales. El primer caso era el caso de Mirna y la masacre de Santiago Atitlán, que ahí lo ponemos, y luego el caso de Michael Devine, que era un ciudadano norteamericano, y el caso de la monja Ursulina Diana Ortiz, que se había llevado a cabo en el año 89. De esos cuatro casos, el caso de Michael Devine, que por ser un ciudadano norteamericano, logró la condena del primer oficial, a nivel de oficial, y antes de que se le notificara la sentencia, le dieron la fuga. Y luego el caso de Mirna, fue en el año 93, que estábamos en el barco también de la, dijéramos, de las reformas al sistema judicial. Juntamente con esto y con la firma del Acuerdo Global de Derechos Humanos, lo que empieza es un retroceso en los subsiguientes casos de derechos humanos, porque lo que se esperaba era la amnistía.
después de haber firmado el acuerdo global que establece la Comisión de Esclarecimiento Histórico, entonces los casos de derechos humanos comienzan a tener un retroceso y empezar toda la obstrucción de justicia, y el argumento era el cambio del sistema judicial. Las violaciones a los derechos humanos continúan, y el otro punto que marca, digamos, la historia en el tema de la justicia es el asesinato de Monseñor Gerardi. Y es hasta en el año 2001, siempre a nivel de autores materiales, se logra la primera condena también a nivel de capitán, es el capitán Byron Lima, y se deja abierto el procedimiento. Y para mientras el caso de Mirna, que hasta el día de hoy es el único con autoría mediata, con autoría intelectual hacia un general, se comienza. Vienen el resto de los casos que, en resumen, hoy por hoy, hay muchos más, pero yo podría decir que son 6 casos por desapariciones forzadas, que los podemos ver ahí. Creo que el primer caso fue el caso de Choatalún, que era a nivel de comisionados militares o patrulleros civiles. Y son 4 ejecuciones extrajudiciales. 2 de ellas se han basado mucho sobre el tema del archivo histórico de la Policía Nacional. 2 masacres, el caso de genocidio y el caso de Sepúr Zarco. Muchos de esos casos, como se dijo hoy en la mañana, estos están en como casos ilustrativos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Pero aquí la importancia es cómo las víctimas, a pesar de que han transcurrido 34 años, su deseo por esa búsqueda de la verdad y de la justicia han empujado estos casos. Y hoy también tenemos, pues, 2 casos que son importantes. El caso de Creon Paz, que es también muchas ejecuciones extrajudiciales, que sale de una masacre, que es la masacre de Río Negro. Sale el caso de Creon Paz y luego el caso de Molina Teysen, que sí lleva, yo diría por su importancia, que es la inteligencia del ejército, una de las estructuras más importantes y temibles, que es la del caso de Molina Teysen. Yo diría que esto está todavía en proceso, pero hemos visto nuevamente cómo esa impunidad del pasado es la impunidad del presente, y por eso las organizaciones de derechos humanos, ya en el 2000, yo todavía recuerdo cuando Juan, sí, era Juan, llegaste tú primero a contarnos un poco la creación del ICTJ, y después al mismo tiempo estábamos con el Grupo Conjunto del Salvador, ahí ya empezábamos a cranear algo similar que podía ser para Guatemala, lo que ya en el año 2000 con las organizaciones empezamos a discutir lo que era la CICIACS. Pero después éramos testigos de esa transformación de estas escuadrones de la muerte, de estas redes de impunidad, que son estructuras básicamente del ejército, pero confabulados con el sistema político, el sistema económico. Siempre es procesos que nunca logran concluir, y solo para hacer en la historia contemporánea, Guatemala no termina sus procesos porque no hay interés. El Estado está diseñado para que nada cambie. Entonces, tenemos la revolución del 44, la contrarrevolución en el 54, en el 64, la caída de Diego Eras Fuentes, después está en el año 64, 74, 84, primero es el 82 con Ríos Montt, después viene el 84, viene el 94, se viene el proceso de paz, se firma la paz, y 20 años después estamos otra vez en la misma crisis, volviendo otra vez a lo que la Comisión de Esclarecimiento Histórico termina diciendo: esto fue el origen del conflicto. Y lo que es peor, son que hoy nuestros indicadores de desarrollo social, económico, sobre todo nuestros DESC, son peores que cuando se da el origen. Entonces, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿la justicia transicional realmente logra y contribuye a lo que queremos y logra transformar a las sociedades? A pesar de que hemos tenido discusiones, ¿te recuerdas, Juan, cuando hablábamos que tenía mucho todo este argumento del concepto religioso de verdad, justicia, perdón y reconciliación? Hicimos en relajo, vinieron la revisión de los principios de Joanet, y entonces precisamente fue verdad, justicia, garantías de no repetición. Pero ¿en qué momento se vincula las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico o de las Comisiones de la Verdad con el origen del conflicto para transformar a esas sociedades o transformar el país? Si siempre va a depender, pues, de una narrativa que te quieren imponer los victoriosos del conflicto armado, o simple y sencillamente de un poder que no quiere cambiar. O que si los procesos de paz se llevan a cabo simple y sencillamente porque son beneficiosos económicamente.
Y digo beneficiosos económicamente porque en los últimos procesos de paz lo que te hacen es cambiarte el modelo económico. Y sin sentirlo te van cambiando de un modelo a otro en donde lo que hay es más exclusión, más marginalización y más discriminación. Yo lo dejo ahí, después hablamos cómo en la discusión del instrumento de CICIG, en un primer momento sí lo vimos como un instrumento de justicia transicional, porque se basaba sobre el sujeto activo, CICIACS, pasivo, y luego con la CICIG, por la experiencia que habíamos tenido en toda esta discusión de un Estado que no quiere cambiar, pues ya se hizo énfasis en todo lo que fue el sujeto activo y cómo ha sido más satisfactorio y se ha podido entender un modelo de Estado a través de estos casos de corrupción, que no puedes hablar de justicia transicional en corrupción, pero que esa impunidad del pasado es la impunidad del presente, en donde los actores son exactamente los mismos. Yo lo dejaría ahí para este debate.